soy Matías Muñoz Parietti, chileno, residente en Barcelona desde el año 2004. Bueno, inicié mis estudios musicales en Santiago de Chile, en la Escuela Moderna de Música, y luego, como quería aprender a tocar jazz y improvisar, pues cogí clases particulares con Mario Licaro, que es de los pianistas más prestigiosos de Chile y un gran profesor con el que me inicié en el jazz. Luego, paralelamente a eso, cogí clases de armonía moderna con Tony Ramírez, que también es un gran maestro de los músicos allá en Chile. Y con ellos, con eso pude llegar con una buena base a Barcelona, a la Escuela de Barcelona, y poder seguir mis estudios gracias a este bagaje que me enseñaron. Me vine a estudiar música a Taller de Music y tuve la suerte de estudiar con grandes maestros como Guillermo Klein, Jorge Rossi, Joan Díaz, Roger Mas, entre otros. Estudié composición, piano jazz y arreglos y bueno, aquí en Barcelona me he dedicado a tocar con diferentes proyectos. Me encanta el espectáculo, así que he estado siempre ligado al teatro con la compañía Los Escultores del Aire, La Mengana, bueno, entre otras, y actualmente soy el pianista del espectáculo de cabaret, La Bambola Cabaret, que la hacemos aquí en el Jamboree 3 todos los jueves. Bueno, mi proyecto más artístico, por decirlo así, es Mosaico Collective, con el cual comencé componiendo canciones originales, mezclando un poco los estilos dentro del jazz, el bossa nova, la samba, el bebop, el latin, y saqué el primer disco con la ayuda del Fondo de la Música del Gobierno de Chile, aquí en Barcelona, con Nuria Pérez y Pau Lligadas, y grabamos el primer disco que se llama Promenade. Luego se incorporó Joao Vieira y Jorge da Rocha, portugueses, y compusimos entre los tres la música de los siguientes discos, que se llama Entre Acte y Reflejos. Y el grupo lo que tiene es que fusiona el rock, el jazz, un poco de todo, música clásica, música contemporánea y es jazz moderno. Luego, por otro lado, como siempre me ha gustado la música de cine, de teatro, pues incursionamos con un grupo que se llama la Big Pocket Orchestra, que rescatábamos canciones de películas famosas y hacíamos nuestras versiones para tocar a diferentes públicos. Tocado un grupo de reggae, ska, cumbia que se llama Los Mayanes, con los cuales he tocado 6 años en el Parque Güell, un grupo acústico, y hemos girado por toda Europa y bueno, es muy diferente con respecto a los otros proyectos, es más de grupo. Oh,
Bueno, yo recomiendo desde mi punto de vista, de mi experiencia, que si estás estudiando, aprovechar de estudiar bien, de escuchar bien la música, de entender las formas, las estructuras, escuchar bien las melodías, acompañar bien a los cantantes, a las cantantes, a los instrumentistas, escucharlos sobre todo, escuchar a tus compañeros, porque la idea es que crezca la música y no tú pasar por encima de todo el resto. Escuchar mucha música diversa, de todo tipo, desde la clásica al reggaetón, da igual. Lo importante es tener un espectro bastante grande de música para luego tú poder desarrollar tus propias composiciones. It's God is me alive, but there's one thing that I've got. It's my man, it's my man. Cold and wet, tired of bed, all of this I soon forget. With my man, he's not my total looks, he's no hero out of wood. But I love him, yes, I love him. To all three girls, guess he that he likes as well as me. But I love him. I don't know why I should. He isn't true. Vale, también gracias a la música he podido desarrollar toda la parte pianística del bolero, que me encanta, la música latinoamericana, el folclore, y todo esto lo he desarrollado junto a Bohemios del Paralel, que es un grupo que se creó durante la pandemia con Gerardo Vistúa en la voz, y que luego ahora mismo se integró Carlos Gajardo, gitano de los Andes, en percusión, y estamos trabajando los boleros, la música latinoamericana, el swing, un poco de todo. Y bueno, descubriendo otra faceta más del piano. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón. Bueno, como había dicho anteriormente, me apasiona el teatro, la danza y los espectáculos, y he tenido la suerte de componer mucha música para la compañía de teatro Los Escultores del Aire, con la cual hemos girado por Europa y por Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Costa Rica y bueno, por aquí, por Europa. Y bueno, lo que me interesa mucho del espectáculo es poder componer la música y que sea original y que, bueno, que se adapte bien a todas las escenas y poder desarrollar todas estas influencias musicales, tanto de clásica como de jazz, como de la improvisación y bueno, y sacarlo adelante. Shh.